¿Qué tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros. Una servidora, Edith Febles. Yo me siento muy contenta y honrada de poder compartir con ustedes esta jornada. Hoy comenzamos en este lunes 11 de septiembre del año 2023. Debo decir que este lunes 11 de septiembre se recuerdan dos acontecimientos históricos igual de que fueron tragedias. 1973, 11 de septiembre en Chile, pues tiene lugar el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. 11 de septiembre de 2001, los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York. Y entonces, estos días, este es un día como marcado por el recuerdo. Sabemos que hay muchas personas que es un día triste de recordación. Hoy hay actos oficiales en Chile. Yo le compartí un enlace que estaba en vivo en ese momento del gobierno chileno. El gobierno chileno transmitiendo. Vamos a ver si todavía está en vivo, señor director, sino un poquito atrás de un acto tremendo donde hubo mucha arte, muchos discursos, muchas actividades en este día del gobierno de Chile. Lo están transmitiendo directamente en su página como gobierno y es desde ahí que uno está pudiendo apreciar los actos para honrar el 50 aniversario, para recordar, sobre todo dicen, para que no haya olvido de lo que pasó en Chile cuando fue bombardeada la sede del Congreso. Esto es en vivo a esta hora de la mañana. Escuchemos un poquito, miren, 50 aniversario allá arriba. Recuperar la democracia para mantener vivo el legado de mi padre, pero también unir al fragmentado exilio chileno. Queremos rendirle sentido homenaje a Tencha este día. Quiero recordar y rendir homenaje a quienes, de distintas formas, decidieron no mantenerse indiferentes y actuar. En Chile y en el mundo se forjó una cadena humana infinita de solidaridad para ayudar a quienes sufrían el atropello de sus derechos. Una ola de acciones valientes para mantener la dignidad y no ceder ante el horror. Salvar vidas, apoyar ollas comunes, comedores infantiles, a los exonerados sin trabajo, reunir y difundir información, dar capacitación, mantener la resistencia. Aprovecho también la presencia de nuestros queridos invitados extranjeros a esta conmemoración para darles las gracias. Por sus embajadas en Chile jugaron un rol esencial en la lucha contra la barbarie. Como también en sus países, miles de chilenas y chilenos encontraron un verdadero asilo contra la opresión. Desde allí tejieron una red poderosa que fue clave para la recuperación de la democracia. Como símbolo de todos esos países que nos recibieron y acogieron a tantos y ayudaron, quiero agradecerlo en la persona de su presidente Andrés Manuel Obrador López Obrador, presente. Ya que entonces su pueblo, su gobierno y sobre todo en la persona del embajador de México, Gonzalo Martínez Corvalá, fue nuestro lugar, fue nuestro país, nos ayudó a sobrellevar el duelo y nos abrieron las puertas y pudimos rehacer nuestras vidas. También a Cuba, que recibió a otra parte de nuestra familia. Junto con miles de exiliados, les reafirmamos nuestra gratitud de por vida. Hoy, la solidaridad y la corresponsabilidad internacional necesitan nuevamente un camino de paz y cooperación entre los países, refrendado y apropiado por todos los sectores políticos y civiles, y donde Chile debiera ser un activo partícipe, redistribuyendo y cooperando a la construcción de un mundo más justo que se haga cargo de los problemas que nos afectan a todos.
Este cruento golpe militar y civil de Chile ha intentado ser justificado por sectores que cerraron los ojos ante las violaciones de los derechos humanos. En estos últimos meses hemos visto con dolor, con preocupación, que se promueva un revisionismo histórico. Se ha intentado invertir las responsabilidades de la tragedia que vivimos en los últimos 17 años, más oscuro en nuestra historia. De manera insólita, se busca tergiversar los hechos y de culpar a la Unidad Popular y al presidente Allende del golpe de Estado. Los verdaderos responsables fueron quienes quebraron la institucionalidad, bombardearon este palacio, persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de chilenos. Sin duda también los que ampararon políticamente y guardaron silencio cómplice ante las atrocidades que se vivían en nuestro país. El golpe de Estado fue un crimen y no hay contexto, ideología política, contingencia o razones que legitimen el despojo de la voluntad popular y de la dignidad humana, del horror. Entiendo que puede haber muchas interpretaciones de lo que significó la unidad popular, pero nunca más un golpe de Estado debiera ser el consenso de todas las fuerzas políticas democráticas. Hoy contamos con más evidencia que nunca de la historia sobre lo que ocurrió en nuestro país hace 50 años. El asedio interno, la confabulación externa, la intervención encubierta de la CIA, el bloqueo económico, la injerencia extranjera, el terrorismo de grupos antidemocráticos de la derecha y paro subvencionado, entre otros. Mi padre y el presidente Allende y su entorno buscaron hasta el último momento la salida democrática e institucional al conflicto político que se vivía en el país. Hoy, cuando la democracia en el mundo enfrenta nuevas amenazas autoritarias, es más necesario que nunca renovar el compromiso de todos y cada uno por la democracia. Es por eso, presidente, que es muy valiosa la Carta Democracia Siempre, que usted ha firmado con todos nuestros expresidentes de Chile. Que más allá de la diferencia ideológica, coincide en el valor de cuidar la democracia, promover el respeto a los derechos humanos y construir un futuro de paz. Nosotros, quienes sufrimos en carne propia lo que significa la destrucción, podemos dar fe de la importancia de defender las instituciones y de la tragedia y el inaceptable costo que imponen las salidas autoritarias para la libertad de las personas, los derechos humanos y la convivencia social. A 50 años del golpe de Estado, podemos decir con más convicción que nunca que los problemas de la democracia nunca, jamás pueden invocar la violencia, el quiebre de las instituciones, la persecución, el exterminio de quienes piensan distinto. Lo dijo Salvador Allende claramente, y lo cito: rechazamos en lo más profundo de nuestras convicciones las luchas fratricidas, el respeto a los demás, la tolerancia hacia el otro es uno de los bienes culturales más significativos con que contamos. Cierre de cita. A lo largo de estas décadas hemos trabajado intensamente por obtener la verdad de los atroces crímenes que se cometieron, incluso antes del propio 11 de septiembre, buscar justicia para las víctimas y su familia y reparación. Pero la verdad y la justicia han sido parcial, sostenida por el coraje de las familias de las víctimas, abogados y abogadas valientes, además de organizaciones de derechos humanos, que han permitido logros alcanzados en esa verdad y justicia. Por eso, el plan de búsqueda anunciado por usted, presidente, es tan importante. El Estado debe asumir hoy y de cara al futuro su responsabilidad.
su responsabilidad total ante la sociedad. Las nuevas generaciones necesitan comenzar sus vidas sin cargar el dolor de no haber encontrado a sus seres queridos. No puede haber futuro, no puede haber paz si no hay justicia. El caminar de Allende está más vigente que nunca, no solo por el anhelo de justicia social y de cambios profundos para mejorar nuestra democracia, sino porque, como lo llamó Mario Benedetti, fue un hombre de paz. En estos tiempos es necesario recordar el metal tranquilo de su voz, la lealtad a su pueblo, y por ello quiero terminar dándole las palabras a Benedetti. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios, además de los tanques y los aviones. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la senadora Isabel Allende Bussi. Isabel Allende Bussi, hija del expresidente asesinado Salvador Allende. Hay mucha discusión, dicen que se suicidó. Al fin de cuentas, fue víctima de un golpe de Estado. El palacio donde se encontraba, el Palacio de la Moneda, fue bombardeado y empezó una etapa de violación, de vulneración de los derechos humanos en Chile. Son 50 aniversarios, hay mensajes de presidentes, está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hay diplomáticos de todo el mundo recordando este día, el 50 aniversario. Bueno, he visto, y me lo compartía un amigo periodista, me compartía la imagen de que han proyectado en esta transmisión que está en vivo ahora, pero hace unos minutos, vamos a ver si la localizamos, la participación en un video grabado del presidente dominicano Luis Abinader. Lo han puesto, él mandó un mensaje a propósito del 50 aniversario del golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende. Hay muchos escritos, he visto que la senadora Allende Bussi ha publicado un libro. Es un libro que dice para recordar, y una frase que tiene el libro, según recoge una crónica del periódico El País, es la que dice que ella borró ese día de su memoria, que le había dado un abrazo ese día a su padre y que no sabía que iba a ser el último que le daría. Como recordarán, después de eso vinieron una serie de crímenes, incluyendo uno que recientemente fue juzgado y sus autores, al menos materiales, condenados. Uno de ellos se suicidó porque ya tenía en este momento más de 76 años. Cuando recibió la noticia de que debía ir a ingresar a prisión, pidió permiso a los policías que le buscaban, entró a su habitación y se dio un tiro. Nos referimos al asesinato de Víctor Jara, un cantautor, alguien que estaba con mucha actividad, un activista, una persona que estuvo siempre caminando de la mano de Salvador Allende y que solo cantaba, tenía una guitarra. Le metieron en el cuerpo 48 balas y destruyeron su cuerpo. Vamos a escuchar, creo que podríamos retroceder un momentito para que lo escuchemos completo, lo que dijo el presidente dominicano Luis Abinader en un mensaje que se supone grabado. Luis Abinader está en este momento encabezando el Consejo de Seguridad aquí en República Dominicana, cuyo tema es Haití, y lo vamos a tratar más adelante. Esto es en vivo ahora. Y pasaron la participación de Abinader. Le he pedido a nuestro equipo de trabajo que recupere este video y ellos lo tienen aquí. Vamos a verlo. Pueblo chileno, les habla Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, patria hermana de esta nuestra gran América Latina, que al igual que Chile, guarda en su memoria el recuerdo de episodios dolorosos que laceraron nuestra convivencia y que acabaron en el pasado con el sistema democrático que con tanto esfuerzo hemos estado construyendo. Hace 50 años, el mundo entero fue testigo de cómo una ola reaccionaria apoyándose en la fuerza militar asestaba un golpe mortal a la institucionalidad de la República de Chile, desconociendo así la voluntad popular expresada en las urnas al deponer por la fuerza a un gobierno electo democráticamente. El golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende significó la pérdida de una de las más gloriosas batallas por las libertades de América Latina y trajo bajo sus botas
la imposición del silencio, la persecución política y el duelo permanente de miles de madres que han llorado por décadas a sus hijos desaparecidos. Fue un episodio cruel que tuvo para nosotros los dominicanos un gran impacto emocional por las similitudes con nuestra propia historia reciente, como igualmente lo tuvo para el resto de los países del mundo en lo que sus ciudadanos habían abrazado la legalidad, las libertades y el Estado de Derecho. Está en nosotros, como demócratas, mantener viva la memoria del presidente Allende y de todos los hombres y mujeres que dejaron su vida luchando contra la injusticia, la dictadura y el silencio. Recae en nosotros, como demócratas, la responsabilidad de reforzar nuestras profundas convicciones en favor de la libertad, de defender los derechos que nos asisten a todos como seres humanos y de enfrentar cualquier manifestación que atente contra los valores que nos son comunes. Porque la historia es nuestra y la hacen los pueblos, como bien dijera el presidente Allende. Y tomando esas palabras, quiero reconocer en ustedes, admirado y querido pueblo chileno, el valor de un país que lucha por sus ideales y que, a pesar de todo, se levanta y camina hacia un futuro de reconciliación en nombre de la paz, la igualdad y la libertad. Mis afectos en nombre del pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Ahí tienen ustedes la transmisión. Esto es en vivo, la transmisión que está ocurriendo en el Palacio de la Moneda en Chile, donde llegó un mensaje del presidente dominicano Luis Abinader. De hecho, tengo la perspectiva de cómo se veía en las pantallas gigantes. Esas imágenes las tenemos casi de inmediato. Me alertaba un ciudadano francés dominicano y le agradezco mucho. No sé si me está mirando, yo pienso que sí, porque fue justo cuando teníamos la exposición en vivo de la hija de Allende que me hizo llegar ese contenido, alertándome de que habían pasado hacía un momentito la presencia del mensaje de Luis Abinader desde República Dominicana, diciendo que eso fue un golpe a la democracia, un golpe a un gobierno electo democráticamente. Si seguimos mirando el enlace en vivo de la transmisión, vamos a encontrar que hay música, que hay detalles, hay celebración, hay mucha memoria, mucha memoria. Ahora está hablando el presidente chileno. Escuchemos algo de lo que dice el presidente Boric, que es el presidente constitucional de Chile, el más joven de nuestra región. Recordar a todas aquellas personas anónimas que protegieron a los perseguidos y que apoyaron a los desamparados cuando de un minuto a otro toda la fuerza del Estado se volvió en contra de ellos. Es también, queridos ciudadanos, un día para hacer aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido en estos 50 años? Y fortalecer de esta manera nuestra convivencia. Por ello, es que tal como recordaba la senadora Isabel Allende, valoro profundamente que en conjunto con los expresidentes vivos de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet Jeri y Sebastián Piñera Echeñique, hayamos firmado juntos el manifiesto por la democracia siempre, porque es en la diversidad y entre quienes piensan distinto, con quienes podemos construir una sociedad mejor. También agradezco a los mandatarios, a exmandatarios, a personalidades extranjeras que con el mismo espíritu rubricaron su firma en el compromiso de Santiago, que persigue los mismos objetivos con una mirada global, conscientes de que las amenazas a la democracia no se limitan ni se constriñen a las fronteras nacionales. Ese compromiso puede parecer poco, pero para los tiempos que corren no lo es. Es un compromiso importante en la medida en que sea asumido transversalmente por quienes legítimamente pensamos distinto. Porque solo de esa manera podremos cuidar la democracia. Por eso, hoy día es también un día para hablar del presente y del futuro.
como lo he dicho antes, soy un optimista empedernido sobre el futuro de Chile, de América Latina y del mundo. Sé que enfrentamos muchísimas dificultades. De hecho, tiene muchas dificultades el presidente chileno, Gabriel Boric. Ahí lo tienen hablando, está en vivo desde el Palacio de la Moneda. Están transmitiendo en esta transmisión en vivo. Nos hemos enlazado, vimos el mensaje de Luis Abinader. Y vamos a ver otra perspectiva del mensaje del presidente dominicano a los chilenos hoy. Póngamelo, por favor, Abinader. Era el que nos compartían. Vamos a verlo, vamos a escucharlo. Se escucha desde lejos tal como se escuchaba. Las miles de personas que están allí concentradas. Memoria, el recuerdo de episodios dolorosos que laceraron nuestra convivencia y que acabaron en el pasado con el sistema democrático que con tanto esfuerzo hemos estado construyendo. Hace 50 años, el mundo entero fue testigo de cómo una ola de... Así se observaba por diferentes pantallas. Ustedes están mirando todo lo que están ahí. Ahí está el presidente de México, están los diplomáticos, están los invitados especiales. Diferentes pantallas en el salón. Salía entonces transmitida la imagen del presidente dominicano emitiendo este mensaje a propósito del 50 aniversario del golpe de Estado que... destituyó del poder a un presidente electo, Salvador Allende. Bueno, honrando esta memoria, hemos querido comenzar. Estos hechos se están produciendo en esta mañana, pero tenemos otros que no podemos eludir en República Dominicana. Hay un Consejo de Seguridad todos los lunes, de hecho, el presidente se reúne con los mandos militares y policiales. Hoy tiene un motivo especial, el tema de Haití. De hecho, hemos accedido a un video, una situación que se produjo en la frontera. Tenemos conversación con Edwin Parizón, hemos conversado con periodistas de la zona. O sea que tenemos mucho contenido para ustedes para poder entender un poco qué es lo que está pasando. Casi que me voy tarde a la primera pausa. Increíble, el tiempo vuela. Esta es mi primera pausa hoy, gracias a los que están aquí en sintonía. Soy Edith Febles y esta es La Cosa Como Es, que ayer estuvo en su quinto aniversario.